San Mateo capítulo número 12 y verso número 22 en esta mañana. Gracias, Señor, por su bendita y santa palabra. ¿Verdad? Hemos orado y yo sé de que hay hermanos, ¿verdad?, que se están orando, ¿verdad?, por cada uno de nosotros para que Dios nos ayude a seguir adelante con este programa, porque en verdad necesitamos la ayuda de Dios en estos tiempos, ¿verdad? Así es que si ya tiene la escritura, San Mateo capítulo número 12, verso 22, vamos a estar leyendo la palabra del Señor, ¿verdad? En un acontecimiento en donde, ¿verdad?, hubieron tantos problemas entre los presentes, ¿verdad?, pero no el problema para el Señor Jesús, porque Él siempre ha sido claro, ¿verdad?, en su palabra, y Él siempre, hermano, ha sido, ¿verdad?, directo en lo que tiene que hablar. En esta mañana, ¿verdad?, el mensaje no es para la iglesia, y si usted lo quiere agarrar porque es de la iglesia, está bien, pero el mensaje es, ¿verdad?, para aquel hermano que no ha todavía recibido a Cristo en su corazón. En esta mañana es ese mensaje lindo de la palabra del Señor. Gracias, Señor, por su bendita palabra. Oiga lo que dice la palabra del Señor, y si usted está allí, ¿verdad?, vamos a leer lo que dice la palabra del Señor Jesús. Mateo capítulo número 12 y verso número 22. Leámoslo todos juntos. Vamos a leerlo honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Entonces fue traído a él, a Jesús, un endemoniado, ciego y mudo, y le sanó. Y de tal manera que el ciego y mudo hablaba y veía. Y todas las gentes estaban atónitas, perplejas. Otra palabra, un sinónimo, sería admirados de lo que Jesús había hecho en esa mañana. Y decían, una pregunta, ¿será este aquel hijo de David? No sé si a usted le llama la atención, pero él estaba, hermano, en medio de aquella grande multitud, en donde testigos oculares de este grande milagro habían visto lo que el Señor Jesús había hecho. Habían palpado, hermano, el milagro tan grande, y cómo no iban a estar admirados y cómo no iban a estar ellos perplejos, convencidos de lo que, quién era el que estaba enfrente de ellos. Sin embargo, dice que había un grupo de fariseos a un costado, y cuando escucharon estas declaraciones, dice que se aproximaron a la multitud diciéndoles algunas palabras, hermano, poniendo en duda lo que Cristo había hecho en ese momento. La fe de todos aquellos, la fe convincente de todo, hermano, de todos los hermanos que estaban en aquel momento, dice, hermano, fue aplastada, así, vamos a decir así, por aquellos hombres incrédulos que en ese momento se acercaron al Señor Jesús, y no solamente al Señor Jesús, sino a la multitud. Y en el verso número 24 vemos la declaración que hicieron estas gentes perversas. Dice, mas los fariseos oyendo decían, este no echa fuera los demonios, sino por Belcebú, príncipe de los demonios. Dios nos ayude. La gente en ese momento, hermano, estaba convencida. Estaban, hermanos, seguros. ¿Quién era el que estaba ahí?
Sin embargo, el enemigo de usted, mi enemigo, y lo vamos a identificar, el diablo o Satanás, que el Señor lo reprenda, ha querido siempre, hermano, poner siempre en mal a nuestra divinidad. Esto ha sido desde un principio. Dios lo reprenda en el nombre de Jesús. Allí estaba la multitud, hermano. No sé cuántos hermanos habían recibido, hermano, el Señor Jesús en ese momento. Porque mucha gente, hermano, tristemente necesita tener una señal, ver un milagro para reconocer en verdad quién es el Hijo de Dios. Oh, Señor, ayúdanos. Que Dios nos ayude a nosotros. Que Dios, hermano, nos dé de su entendimiento y de su sabiduría para que no podamos ser contaminados, aleluya, con este ambiente, hermano, y pueda poner en nuestra duda lo que Dios, hermano, está haciendo en este mundo, aleluya. Dice la palabra del Señor, hermano, que los cielos, dice la palabra del Señor, aleluya, cuentan su gloria, aleluya. Y el firmamento, ¿qué dice? Anuncian las obras de sus manos. Bendita sea la palabra del Señor por ello. Si hay algo, hermano, que le quiero decir en esta mañana, y mi amigo que me está escuchando, que me está viendo a través de este medio, Dios, hermano, no se va a sentar en ningún momento con el enemigo a hacer ninguna alianza, porque son dos cosas muy diferentes, perdón que diga cosas, o dos divinidades diferentes, una perversa y una divinidad que nos quiere llevar a una vida eterna. Y ese era el propósito. La gente perversa, hermano, de los fariseos, hermano, estaban en ese lugar. No estaban en ese lugar, hermano, por observar las maravillas del Creador de la vida, del Creador del universo, sino que estaban en ese momento reunidos, hermanos, para que el Señor Jesús quedara mal en frente de toda la multitud. Pero Dios es bueno, hermano, y Dios dice que no abandona y ni abandonará a su Hijo. Aleluya, bendito sea el nombre del Señor. Pero esa palabra tan linda que dice nuestro Señor Jesucristo, y muy claro en esa palabra, hermano, y me llena de ánimo y me llena de contentamiento, que dice esa palabra, que el que le confiese, dice, en esta tierra, dice, le confesaré, dice, yo también allá en los cielos, pero el que se avergüenza en esta tierra también, dice, que se avergonzará de él allá en los cielos. Y bendita sea la palabra del Señor en esta mañana. Oh, aleluya. No podemos, hermano, aleluya, tener, hermano, en nuestro inconsciente, en nuestra vida, hermano, dudar, hermano, en ningún momento, hermano, si esta carne, hermano, es débil, tenemos que pedirle a Dios, hermano, que nos ayude. Porque Él es el único, hermano, que va a poner la convicción, y a través de la convicción va a venir a trabajar con el Espíritu Santo en su vida y le va a hacer saber, hermano, que usted, hermano, no está solo, que Jesús, hermano, no es un mito, y que Jesús, hermano, es el Hijo de Dios, y por lo cual, hermano, necesitamos su ayuda en todo tiempo. Y bendito sea el nombre del Señor. Lastimosamente, hermanos, esta gente estaba allí, no, hermano, para bendecirle. Estaba para acusarle, hermano, aleluya, Dios ayúdenos. Estaba en ese momento, hermano, para levantar, hermano, si era posible, aquellas piedras, hermano, aquellas piedras que para apedrearlo, aunque más tarde, hermano, literalmente, hermano, ellos lo pudieron hacer. Aunque pensaron, hermano,
destruir al Señor Jesús, porque esa fue la intención del enemigo, esa fue la intención de Satanás, destruir la divinidad, hermano. Pero cuando él dice, hermano, que fue crucificado y estuvo, hermano, 3 días pues, sepultado, hermano, aleluya, dice, hermano, que allí dice la palabra del Señor, hermano, que dice la misma palabra, ¿dónde estuvo? Estuvo muerte tu aguijón, ¿dónde está sepulcro tu victoria? Que no pudiste retener al Dios de la gloria, aleluya, aleluya. Oh, santo sea su nombre en esta mañana, santo sea tu nombre, Señor, aleluya. Y esto es, hermano, la responsabilidad, hermano, de cada uno de nosotros, hermano, de tener la convicción, hermano, aleluya. Tal vez usted dirá, amigo, tal vez usted dirá, mi hermano, es que yo no he tenido alguna experiencia con el Señor que me muestre esto, pues pídale al Señor, amigo, que me escuche en esta mañana. Lo que primero que usted necesita es entregar su vida a Cristo para que las cosas le sean reveladas a su vida. Y tal y como esto, tal y como son, y el Señor se las dará. Aleluya. Permitamos al Señor, simplemente démosle una oportunidad nada más, que venga y habite y haga morada en su vida. Si tan solo nosotros tenemos la oportunidad al Espíritu Santo que venga sobre nosotros y venga, ¿verdad? Y haga templo y morada, porque somos templo y morada de Él. Pero hay un problema en nosotros, aleluya, que Dios no puede morar en ningún cuerpo, hermano, que esté sucio, porque tenemos que santificarnos, tenemos que prepararnos, porque Él quiere hacer cosas mayores que las que hizo con nuestros antepasados, porque dice su palabra, hermano, que mejores cosas hará con su iglesia postrera, y bendito sea el nombre del Señor por ello. Dios nos ayude. Tristemente, hermanos, los escribas, los fariseos, a ellos no les faltaba nada, hablándolo de instrucciones. Ellos tenían, hermano, la ley de Moisés, ellos tenían los profetas. Y en ese momento, hermano, aleluya, qué privilegio tan grande. El mismo Dios, hermano, en carne y hueso, hermano, estaban frente a ellos, hermano. Y ellos tristemente no podían darle la gloria a Dios. Pero, hermanos, era un propósito, hermano, porque Dios, hermano, acuérdese, hermano, que si nosotros, hermano, somos duros de nuestro corazón, hermano, si queriendo creer a cosas que no son divinas, entonces Dios también permite mandar la equivocación en nuestras vidas, y el Señor nos ayude. Espíritus de error, así dice la palabra del Señor. Dios nos ayude. Estaban, hermano, teniendo, hermano, esa experiencia hermosa. Estaban frente, hermano, al Dios divino, hermano. Habían visto, hermano, con sus propios ojos, hermano. Oh, hermano, en la divinidad, hermano. En esos momentos, hermano, aleluya. Ellos eran los principales, hermano, aleluya, de apoyar, hermano, lo que el Señor estaba haciendo en ese momento, de abrir sus corazones y darle, hermano, oh, hermano, la posada a mi Señor. Pero no lo hicieron en esa manera, hermano. Al contrario, lo acusaban, hermano, como dice, hermano, en capítulo 12, 24, hermano, que él dice, en lugar, hermano, de que le reconocieran que estaba lleno del Espíritu Santo, le dicen ellos que Jesús, hermano, tenía espíritu demoníaco. El Señor reprenda a Satanás. Oh, aleluya. El Señor lo reprenda. Oh, Dios nos ayude. Dios nos ayude, hermano. Aleluya. Vuelvo hacia atrás. No terminé mi comentario. En el verso 23 del capítulo 12 dice que todas las gentes estaban atónitas y decían: será aquel el hijo de David. Hermanos, la gente también, hermanos, tenía sus dudas, y déjeme decírselo, porque si usted se acuerda de aquel hombre que dijo, ¿verdad?, podrá salir algo bueno de la tierra ¿de dónde dijo? De Nazaret, perdón, hermano. Por supuesto. Y entrado la desconfianza,
Y entrado aún, hermano, en el más de alguno de ellos, ¿será este hombre de carne y hueso? ¿Será es aquel, el hijo de aquel carpintero solamente? Hermano, tenían al Dios vivo, encarnado, aleluya, a Cristo Jesús, enfrente de ellos, hermano, en ese momento. Pero por la ceguez espiritual, hermano, no podían verle. Pero más de alguno de ellos, sí, hermanos. Porque muchos de ellos sí confesaban que Cristo era el Dios eterno de Israel. Dios nos ayude a nosotros. Dios nos ayude a nosotros, hermanos. Los fariseos, hermano, sabían, hermano, que algo no estaba marchando bien. Acuérdense que ellos eran hombres de negocios. Y Dios nos ayude cuando nosotros queremos poner los negocios de Dios de por medio. Cuando queremos sacar, ¿verdad?, ventaja de los negocios, atribuyendo a esta situación, incluyendo, ¿verdad?, Dios, o envolviendo a Dios sobre de ellos. Es un problema para nosotros. Acuérdese, hermano, lo que dice allá en Hechos. Me gustaría que veamos a Hechos, capítulo número 16, cuando el apóstol Pablo, hermano, tuvo que reprender a aquella joven. Esto me imagino que pasaba por la cabeza de los fariseos. Este hombre ha venido a troncar, ha venido, ¿verdad?, a echar fuera estos demonios. Ha venido a hacer algo que no le corresponde. Tenemos negocios que hacer aquí. Tenemos pitonistas. Tenemos brujos, Dios los reprenda. Tenemos agoreros, tenemos cualquiera de ellos que lo pueden hacer. Pero Cristo, hermano, aleluya, no ha venido a hacer negocio con ninguno de ellos. Y Dios te reprenda, Satanás. Oiga lo que dice en el capítulo número 6 y verso número 16. En delante se tiene su Biblia. 16. Dice: y aconteció que yendo nosotros a la oración, una muchacha que tenía espíritu pitónico nos salió al encuentro, es el cual daba grande ganancia. Óigase bien lo que está diciendo, grande ganancia. Y esto, hermano, posiblemente, hermano, en los tiempos de Jesús, cuando estaban hablando con los fariseos, posiblemente, hermano, no, esta situación se estaba dando. Y esto era el riesgo que ellos no querían correr. Tenemos que hacer algo. Tenemos que quitar este estorbo de en medio de nosotros. Y hermanos, temporalmente a lo mejor, hermano, lo pudieron hacer. Pero no pudieron, hermano, quitarlo por siempre. Porque Dios dice que Él es el mismo de ayer, de hoy y de siempre. Aleluya. Dios, ayúdenos. Cosas, hermano, les traían muchas ganancias a ellos. Entonces este era uno de los detalles. Que entrando el Señor Jesús, haciendo los milagros, haciendo las cosas gratuitamente, hermano, porque ese es nuestro Dios, hermano, que Él no nos cobra a nosotros, no tenemos que pagar absolutamente nada. Lo que nosotros tenemos que hacer es obedecer al mandato de la divina palabra y todo lo vamos a tener, porque dice la palabra del Señor, hermano, aún nuestra salvación dice que por gracia soy salvo, aleluya. Y no dice porque nosotros hayamos sido, dice, los perfectos, o seamos la multitud, sino porque a Dios le agradó que así fuese, de esa manera. Oh, bendito sea el nombre del Señor. Y esto es lo que pasaba aún, dice, ¿verdad? Déjeme trabajarme en mi entendimiento. Déjeme trabajarlo conmigo mismo. Que esto pasaba por la mente de los fariseos, por la gente, hermano, de sus magistrados, de sus grandes. ¿Qué va a pasar hoy? Si tenemos grandes ganancias, algo tenemos que hacer, tenemos que eliminarlo. Oh, Señor, ayúdanos. Y empezaron, hermano, a traer acusaciones, hermano. Tantas acusaciones, hermano, tremendamente, de decirle que él tenía demonio dentro de él. Que Dios nos ayude a nosotros. Pero dice la palabra del Señor, dice, y a sus amos adivinando, dice, esta, dice, refiriéndose a la joven,
Dice, esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo, estos son hombres, son siervos del Dios alto. Y había, hermano, mentira ahí. Era cierto, porque ellos eran siervos del Dios altísimo. Si hay algo, hermano, que Dios, hermano, le va a respaldar, y si es algo que también el diablo lo reconoce, hermano, a sus siervos de Dios. Él conoce a los siervos suyos. Conoce a los siervos del Dios altísimo. Entonces va a ser, hermano, lo posible y lo imposible por tratar, hermano, de traer algún estorbo, para tratar de traer alguna división en sus mentes, para tratar de traer, hermano, perjuicios, pero el Señor lo reprenda. Y dice la palabra, hermano, los cuales, dice, os anuncian el camino de la salud o salvación. Y esto hacía, dice, por muchos días. Mas desagradando a Pablo, dice, se volvió y dijo al Espíritu, te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Y salió en aquella misma hora. Aleluya. Se les había ido el negocio. Quiero leer el otro verso. Y viendo sus amos que había salido, dice, la esperanza de su ganancia. Dice, prendieron a Pablo y a Silas y lo trajeron al foro. Dice, al magistrado. Hermano, el enemigo no va a estar contento por lo que usted haga para su Señor. Los fariseos no estaban contentos en ese momento. Ellos iban a tratar de envenenar, de engañar a la multitud que había visto aquel milagro tan grande cuando ese paralítico, hermano, se había levantado y había sido sano para la gloria y la honra del Señor. Dios nos ayude. Quiero que me acompañe, ¿verdad? No se pierda de Mateo. Vamos a ver el verso 25. ¿Verdad? Jesús, hermano, no le iba a responder, ¿verdad? Con algo que no estaba de acuerdo a la palabra. Jesús estaba ahí para hablarles la misma palabra. Y esto es lo hermoso de nosotros en el presente, lo hermoso del presente de nuestro día, que Dios o Cristo Jesús no necesita que nosotros le defendamos. Él sabe defenderse muy bien. La palabra divina, hermanos, la Santa Biblia, ella se defiende por sí misma. Nosotros no podemos adelantarnos a decir cosas que no son, ni ponerle algo que no está en la palabra de Dios. Oiga lo que dice el Señor Jesús, respondiéndoles, hermanos, ¿verdad? Como se tiene que responder. Verso 25. Dice, y Jesús dice, como sabía los pensamientos de ellos, les dijo, todo reino dividido contra sí mismo es desolado. Y toda ciudad o casa dividida contra sí misma no permanecerá. Y si Satanás echa fuera a Satanás contra sí mismo, dice, está dividido. ¿Cómo pues permanecerá su reino? Y si yo, dice, por Belcebú echo fuera a los demonios, vuestros hijos, ¿por quién los echan? Por tanto, ellos serán vuestros jueces. Y si por el Espíritu de Dios yo echo fuera demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. Bendita sea la palabra del Señor. Porque dice, ¿cómo puede alguno entrar en casa del valiente y saquear sus alhajas si primero no prendiere al valiente y entonces saqueará su casa? Hemos leído Mateo 12, 25 al 29. Hermanos, ¿cómo usted va a pelear en contra de su mismo cuerpo? Jesús, hermano,
En otras palabras, les estaba dando a entender cómo él mismo iba a pelear en contra de su misma divinidad. No se podía de ninguna manera. Pero ellos estaban ciegos espiritualmente. Había caído, hermano, una incredulidad en sus corazones, hermano. Que esto, hermano, les conllevaría a una perdición eterna. Dios nos ayuda a nosotros. En el verso 32, donde estamos leyendo del mismo capítulo 12, capítulo 12 de San Mateo, dice la palabra del Señor, y quiero que vaya poniendo atención porque ya le voy a decir el tema, no he dicho el tema de esta mañana. Dice, la blasfemia contra el Espíritu Santo. Cualquiera que hablare contra el Hijo del Hombre le será perdonado. Mas cualquiera que hablare contra el Espíritu Santo no le será perdonado ni en este mundo, ni en este siglo, perdón, ni en el venidero. O hacer, dice, el árbol bueno y su fruto bueno, o hacer el árbol corrompido y su fruto dañado. Porque por el fruto es conocido su árbol. Si usted se recuerda, cuando el Señor Jesús le levantaron, hermano, le levantaron falso testimonio. Y por este falso testimonio lo llevaron a la cruz. Hicieron tantas atrocidades con él. Esta es una parte de blasfemia, hermano, en la cual, hermano, está diciendo la palabra que a ellos les sería perdonado si se arrepienten. Quiero que me entiendan esta mañana. La blasfemia no es solamente atentar, hermano, contra el Espíritu Santo. La blasfemia, hermano, es todo aquello, hermano, que viene, hermano, en contra de las leyes divinas. Dios nos ayude. Si nosotros, hermano, actuamos mal, estamos en blasfemia si somos hijos de Dios. Esto no es para el que no es cristiano. Ahorita se lo aclaro. Esto es para el Hijo de Dios. Usted puede decir, Cristo no existe. Dios no existe. Pero si usted se arrepiente, va a encontrar salvación. Al continuar, hermano, con el programa, vamos a encontrar en donde hay una parte en donde nosotros nos perdemos por una eternidad si blasfemamos en contra de lo que es el Espíritu Santo. Dios nos ayude. Dice aquí, o haced, dice, el árbol bueno y su fruto bueno, y haced el árbol corrompido y su fruto dañado. Hermano, en verdad, Dios reconoce si usted es un árbol bueno y si yo soy un árbol bueno. Y muchas veces nosotros queremos decir, bueno, solamente Dios lo sabe. Pues déjeme decirle en esta mañana que usted también lo sabe. Yo también lo sé. Porque Dios, hermano, nos ha dado, hermano, conciencia. Y tenemos el Espíritu de verdad, el Espíritu Santo, que Él es, hermano, el que viene y nos hace sentir a nosotros si las cosas que estamos haciendo o hemos hecho estamos correctos. O hemos estado incorrecto. Eso puede ser también una blasfemia. Dios nos ayude. Quiero que vayamos un poquito más abajo. ¿Qué verso leímos? 33. Dice, ahorita dice en el verso 34, dice, generación de víboras. ¿Cómo podéis hablar bien, dice, siendo malos? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Mas yo os digo que toda palabra ociosa que hablaren los hombres, de ella darán cuenta en aquel día del juicio. Porque por sus palabras serán justificados y por sus palabras serán condenados.
Si hay algo, hermano, que Cristo, hermano, en verdad entender en esta mañana, es que Él conocía los corazones de todas las personas que estaban en ese momento reunidos a su alrededor. Claro que los conocía. Él era Dios, y es Dios, y lo será por siempre. Lo que usted piense y lo que yo piense, ya Él lo está viendo, porque así es, y así dice su palabra. En el verso 31 lo que dice: por tanto os digo, todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, mas la blasfemia contra el Espíritu Santo no le será perdonada. Oh Santo, Dios nos ayude en este día. Dios nos ayude, hermano, porque necesitamos la ayuda del Todopoderoso. Yo necesito la ayuda de Dios. Ahora bien, se estará preguntando usted, que estamos hablando del pecado imperdonable. Estamos hablando, ¿verdad?, de la blasfemia contra del Espíritu Santo. Acuérdese lo que acabamos de leer, que dice que si blasfemamos en contra de Jesús, dice, será perdonado. Eso es lo que dijo, ¿verdad? Así dijo la palabra. Si nos arrepentimos, si confesamos nuestra falta. Ahora vamos un poquito más al centro. Los fariseos, hermano, había algo, hermano, que en verdad ellos ignoraban tal vez en ese momento, pero que estaban conscientes. Ellos no querían ver la realidad de lo que estaba sucediendo. Y aunque sabían, o habían visto más de alguno de ellos, lo que Jesús había hecho, ellos entró el espíritu de incredulidad en su vida. No es cierto. Y trataron, hermano, de poner una y otra cosa. Y trataron, hermano, de que Jesús a cualquiera forma, a cualquier precio, quedara mal enfrente de ellos. Esa incredulidad, hermano, del rechazo a Cristo, del rechazo a la divinidad, resistirse a lo que la convicción les estaba o les quería mostrar en ese momento, les estaba costando algo que es que podemos decir condenación eterna. Dios nos ayude. La blasfemia, hermano, más grande del mundo, amigo que me escucha a través de este medio, es cerrar la vida o cerrar el corazón, cerrarle la puerta, cerrarle la oportunidad al Dios Todopoderoso. Ese es el pecado imperdonable. En cuanto dice la palabra del Señor, que no le será perdonado en este siglo, ni le será perdonado en el siglo venidero. Nunca. La gloria y la honra para el Señor, porque usted que me escucha y nosotros que estamos aquí, le hemos recibido y le hemos confesado y sabemos, hermanos, que a través de su Hijo amado Jesús, nos hemos hecho hijos de Dios. Y que a través de solamente ese medio, hemos logrado obtener lo que sabemos, vida eterna para nosotros. Dios nos ayude. Si hay algo, hermano, que nosotros como hijos de Dios, como siervos de Dios, usted que me escucha, usted que habla de la palabra del Señor, nosotros quisiéramos hacer muchas cosas mucho más allá,
para meternos en la mente de aquel inconverso, para meternos en la mente de aquel que no tiene a Cristo en su corazón y decirle, Cristo es una realidad, pero la verdad de las cosas es que no podemos. Pero hay palabra de Dios que nos consuela y hay palabra de Dios para nosotros que nos ayudará a que eso, hermano, se va a concretar, no por nuestras fuerzas, ni por nuestra voluntad, sino por la voluntad y la fuerza divina de Dios Todopoderoso. Abra la Biblia donde se encuentra. Quiero leer un último pasaje en esta mañana. San Juan, capítulo número 16 y verso número 8. 6, 8. Lo tiene, vamos a leer. Dice, y cuando Él viniere, redargullirá al mundo de pecado y de justicia y de juicio. 16, 8. Hay trabajo que hacer. Pero el trabajo que usted y yo no podemos hacer, tenemos que dejárselo a Dios para que Él, a través del Espíritu Santo, venga a traer a convicción a la humanidad. Y Él es el único. Hablaba hace un tiempo, o hace un año más o menos, con alguien, que él fue ministro, y me dice, pasó una historia por ahí entre ellos, ¿verdad? Entre autoridades y él. Y le dijo claramente, estás ahí porque yo te puse. Y el ministro, ¿verdad? Todo leal, con su lealtad y con su convicción, le dijo, si esta tarjeta fue entregada por tus manos y por tu voluntad, aquí la tienes. Porque no ha sido la voluntad de Dios. Cuando hacemos, hermano, la voluntad humana, vamos a estar fracasados. No vamos a poder prosperar en lo que Dios quiere. Pero cuando hacemos la voluntad divina de Dios y dejamos que el Espíritu Santo sea el que obre a través de su voluntad, entonces todo va a estar bien. Porque nuestro fundamento no ha sido fundamentado en hojarasca, ni en arena, más en la roca firme, que es el Señor Dios Todopoderoso. Conclusión en esta mañana. Le leo parte de mi conclusión. Resistir a esa convicción y permanecer sin arrepentirse voluntariamente es blasfemar al Espíritu. No hay perdón ni en este siglo ni en el venidero para una persona que rechaza el llamado del Espíritu para confiar en Jesucristo y luego morir en una incredulidad. Dios nos ayude, hermano, para que seamos creíbles y no como estas personas, ¿verdad? Porque esto no se ha acabado, hermano. Esto existe, ¿verdad? Pero que Dios nos ayude, ¿verdad? Que no caigamos nosotros o caigamos, perdón, por el error ahí, en este error, y que el Señor nos siga ayudando. Y adelante con el Señor. Quiero orar en esta mañana y darle la gloria a Dios, porque Él se la merece. Si hay alguien que se lleva la gloria, es Dios, a través de su Hijo amado. Cristo viene pronto. Cristo viene pronto, hermano. Ese es mi anuncio siempre. Y si Él no viene, hermano, pronto, la muerte puede llegar para usted joven, para usted, ¿verdad?, que no nos ha podido contactar, pero que a través de estas redes sociales puede escuchar este mensaje. Necesita a Cristo Jesús como su único y suficiente Salvador de su vida, para que esté con Él en una eternidad. Que el Señor me le continúe
bendiciendo grandemente. Aleluya. Tengo un anuncio en esta mañana de parte de lo que es Escuela Dominical. Aleluya, ¿verdad? Vamos a orar primeramente. Gloria a Dios. Oremos en esta mañana. Si usted tiene una petición, hermano, vaya conmigo. Yo tengo peticiones en esta mañana. El Señor las conoce y ya al principio le di, verá conocer mi petición. Oremos por mi sobrino. Oremos también, ¿verdad? Por un primo también de mi esposa también, que está, ¿verdad?, contagiado. Ellos están aquí en los Estados Unidos. Verá que Dios nos ayude y continuemos adelante, ¿verdad?, con el Señor. Padre, te doy gracias en esta mañana por su grande amor, su misericordia que ha tenido con nuestras vidas, Señor. Soberano, gracias, Señor.